es parte de un gran proyecto de la Facultad de Educación que se viene desarrollando aproximadamente seis años. Tiene como propósito fundamental conservar las memorias de lo que fue la creación y el desarrollo de la Facultad de Educación, que al mismo tiempo significa la creación y el desarrollo de la Universidad Surcolombiana desde sus inicios con ITUSCO. Sabemos que muchos de los maestros insignes de la Facultad de Educación fueron fundadores de nuestra universidad. A los maestros, Isabel García, Gustavo Bríñez, Jesús María Vidal, Luis Humberto Alvarado, Luis Evelio Vanegas, Nelson López y tantos, la lista es muy larga. En esta ocasión son 10 maestros los que hemos invitado en este programa, pero la convocatoria la queremos hacer para muchos más, el mayor número posible que nos permita seguir conociendo un poco más la facultad y la universidad. Al es un agradecimiento muy especial a estos maestros por, la, por su gesta, por su contribución, ellos estarán también contándonos cómo ven la universidad hoy, cómo ven la facultad. Este es un producto, como lo dije anteriormente, que viene hace mucho tiempo, y darle agradecimiento a esas personas que también han contribuido. A la profesora Nidia Guzmán, como decana anterior de la Facultad de Educación, al maestro Orinson Perdomo, a la maestra Aurelina Bernal, al estudiante Felipe Salcedo y a todos los jefes de programa que han contribuido con reseñas de la facultad a todos ellos y especialmente para nuestros maestros, a nuestros invitados, muchas gracias. Gracias por lo que han hecho de nuestra universidad y nuestra emitted Bienvenidos a Entrevistas Ágora y al especial Polifonías y Memorias, proyecto audiovisual de la Facultad de Educación de la Universidad Surcolombiana, programa que se emite por Zoom Canal Universitario y que cuenta con el apoyo de el centro de producción audiovisual de la universidad surcolombiana polifonías y memorias programa de la facultad de educación hace un reconocimiento a los maestros y maestras que forjaron su historia y se propone rescatar las voces y dar visibilidad a quienes fueron actores académicos y los principales protagonistas en la construcción de la universidad, la facultad de educación, los diversos programas como proyectos académicos, intelectuales, culturales, políticos y de orden social para la región surcolombiana y el país. Hoy nos acompaña el maestro Misael García García, reconocido por sus colegas y por la comunidad universitaria y académica, como un gestor en la construcción de la universidad que hoy tenemos y cumple 50 años. Bienvenido, maestro Misael García, a Polifonías y Memorias de la Facultad de Educación. Me da mucha alegría estar con ustedes en este programa y especialmente como haciendo homenaje a nuestra universidad en los 50 años de vida permanente y muy importante para el desarrollo del departamento del Huila y el sur de Colombia. Maestro Misael, como haciendo una pequeña crónica, ¿cuáles son los episodios más importantes que usted recuerda en el proceso de construcción de la Universidad Surcolombiana? Bueno, habríamos que pensar que en una vez me vine a pasar unas vacaciones. Vine a pasar unas vacaciones acá a Neiva y me quedé. Pero me encontré con un ambiente supremamente rígido, un ambiente muy apático, un ambiente muy acultural. Entonces me hicieron miembro de un grupo de jóvenes intelectuales que se llamaba Grupo Vanguardia Entrada Libre. El eslogan era tomar, en, tomar trago en forma diferente. Y esa diferente era, pues, cuando nos reuníamos teníamos que dar cuenta de algunas lecturas especiales y hablar de cosas importantes para la región y para el país. En ese contexto, entonces, una vez, me di cuenta yo de que lo que le hacía falta a la universidad, perdón, a la región era una universidad. Y que este era un planteamiento que se había venido haciendo desde la creación del Colegio de Santa Librada, cuando se decía que en las aulas del colegio deberían desarrollarse algunas cátedras universitarias orientadas hacia la minería y el desarrollo agropecuario de la región. Bueno, pues entonces, una noche no dormí pensando en todas estas cosas, fue al amanecer de los, de los inocentes, de 1967. Y entonces salí temprano con el fin de encontrarme con un gran amigo mío que llamaba Augusto César Lozada, que en ese tiempo era el director de la imprenta departamental del, de, del Huila. En el transcurso de la llegada, me encontré con dos personas importantes en esa época. Era el profesor Fernando Ardila Peña y el periodista Alberto Argamesa. Les conté la locura. Entonces hablamos con el amigo Ardila Peña y a él le llamó mucho la atención porque él había hecho una manifestación en una cierta ocasión para eh, impulsar la idea de una universidad también. Entonces, Vargas Mesa dijo: Bueno, pues, yo me voy. voy, a hacer que les vaya muy bien a ustedes. Entonces dijo, usted para dónde le, yo voy para donde César Lozada. Dijo, entonces yo voy a ir donde Gerardo Bermeo, que está allí en la alcaldía. Y nos encontramos en 10 minutos ahí. Dígale a César que nos tenga tinto. De todas maneras, Ardila Peña se demoró un poco en llegar porque llegó con porque llegó con el amigo Gerardo Bermeo y un texto que decía 1968, año de la Universidad de Huila. Eh, leímos ese texto entre los cuatro y no había nada más que agregar, una palabra más ni una palabra menos. Y entonces César Lozada ordenó la impresión de 5.000 ejemplares en hojas volantes para que nos reuniéramos en la noche del 31 en la casa del doctor Fernando Ardila Peña con el fin de lanzar dos cosas, la revista Huila, de la Academia de Historia y la idea de la universidad. Así se hizo. Y entonces esa noche nos repartimos, ¿no?, para distribuir esas hojas volantes. El 12 de, de, de febrero se hizo una asamblea en el Club del Comercio de Neiva para crear la universidad asamblea donde participaron intelectuales, profesores, políticos, estudiantes, obreros. Bueno, todo el mundo asistió a esa reunión. Allí nombramos a, al doctor Azuero Manchola como presidente del Consejo Superior y a Reinaldo Polanía como rector de la universidad. Entonces, ahí en ese contexto, pues, hablaron primero el doctor Azuero Manchola en el sentido de que era muy importante que se abrieran las puertas de muchas universidades y muy importante para, la, para el Huila que se abriera una universidad, porque era más importante que se abrieran las puertas de la universidad en vez de las puertas de las cárceles para albergar a tanto vagabundo y tanto, tanto, tantas personas de mala calidad. Y el doctor Reinaldo Polanía tomó la palabra también, y entonces dijo en sus palabras iniciales que sin papel sellado y sin estampillas tomaba posesión del cargo de rector de la universidad, pero que él consideraba que era más un mandato para que se impulsara la idea y se. Se legalizara un proyecto que diera origen a una institución muy importante para el desarrollo del departamento del Huila. Maestro, usted inicia sus labores en Itusco, en el área de admisiones. Cuéntenos de, de esa experiencia allí y de los inicios ya en la universidad, porque usted eh, tiene una experiencia pues, muy particular, que es estudiante hace un posgrado sin haber terminado pregrado y de sus compromisos en el área de comunicación, de la práctica docente. ¿Cómo fue esa experiencia en esos años? Bueno, pues yo ingresé a Litusco como estudiante, porque yo tenía un posgrado en metodología de la enseñanza del español. Del Instituto Caro y Cuervo, una especialización, pero no tenía pregrado. Yo sabía las cuestiones de la lingüística y la literatura, porque es que fuera a hacer el posgrado este, entonces a mí me vincularon en el Instituto Caro y Cuervo como bibliotecario del seminario y en el año siguiente no solamente asistí a, a la especialización de lingüística que había y, y entonces también asistí a las clases de literatura que había también allí, otra especialización, porque eran tres especializaciones, eh, metodología de la enseñanza del español, eh, lingüística del español, y literatura hispanoamericana. Cuando usted fue profesor, el primer profesor de dedicación exclusiva en la universidad, ¿qué actividades desarrollaba? ¿En qué áreas del conocimiento trabajaba? Pues yo inicié como profesor de técnicas de comunicación, que fue una, una asignatura que yo diseñé para el instituto porque habían traído un profesor, el profesor Santander, para dictar unas clases que se llamaban de español, pero él había orientado esas clases hacia la literatura y especialmente hacia las figuras literarias, por ejemplo. Y una vez entonces el rector de la universidad, el doctor Rocha, me citó a su rectoría. Y entonces allá me dice, Dígame Misael cómo le parecen las clases. Dígame, Misael, ¿cómo le parecen las clases de español que está recibiendo? Le dije, me parece para mí extraordinarias, pero para el contexto de las carreras que están funcionando, que eran... Eh, Administración educativa, administración de empresas y contaduría pública a nivel tecnológico, digo, eso es, a mí me parece que eso no, 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 no corresponde, no armoniza, no concuerda. Entonces, ¿qué es lo que, que podría enseñarse? Entonces yo le dije, pues hay necesidad de, de diseñar un programa que hable sobre... La comunicación tanto escrita como oral, ¿no? Y cómo se, has, cómo se realizan algunas, algunas actividades como asambleas, como reuniones, como seminarios, como talleres, etcétera, que se necesitan en el campo, pues, de, 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 la, de las tecnologías. Dice, y usted puede hacer un programa de ese, le dije, si yo lo puedo hacer. ¿Cuándo me lo trae? Le dije, mañana se lo traigo. Y esa noche me pegué una trasnocha tenaz. Hice el programa, se lo presenté, y luego él llamó al profesor Santander. Dijo, Usted conoce a Misael porque es discípulo suyo. Entonces, hágame el favor de decirme. Ah, yo le dije, me dice, yo le he dicho a él que me haga un programa como él piensa que debe ser. Él es egresado del Instituto Caro y Cuervo y entonces me ha traído este programa. como le parece? El profesor Santander dijo que estaba muy bueno. Dijo, bueno, pues entonces a partir de ahora el programa que se va a cumplir es ese. Y como usted está muy recargado de trabajo. Entonces vamos a darle una cátedra a Misael. Entonces, que sea que él dicte su clase en el curso donde él recibe clase. Le dije con una condición, doctor, que usted me vaya a presentar. Y así empecé la docencia en el ITUSCO naciente. En, en ITUSCO, usted tiene la oportunidad de redactar el documento para la creación de la tecnología. Eh, docente en español y literatura. ¿Con quienes trabajan en ese proyecto que luego lo presentan en un congreso de profesores de español y literatura en Barranquilla, cierto? Sí. Bueno, esa, es decir, el caso es que nosotros como habíamos pedido una universidad y el doctor Carlos Yera Restrepo nos había respondido. Con un instituto tecnológico. Entonces, de todas maneras, nosotros guardábamos la espirita de que tenía que convertirse en universidad. Y no hallábamos cómo meter goles. Así que el programa de español y literatura como docencia tecnológica, entonces, es como un hito en torno a esos propósitos, es decir, de convertir el instituto en una universidad. Yo hice el proyecto y se lo presenté inicialmente al, profesor, al doctor Marco Fidel Rocha y entonces él dijo que no, que eso no cabía ahí porque era un instituto tecnológico y que lo que yo presentaba era un programa de tipo humanístico. Así que entonces en esos días se presentó el, pro, el llamado al congreso, al quinto congreso de profesores de español y literatura que se realizó en 1962, perdón, 72 en Barranquilla, en la Universidad del Atlántico. Entonces yo llevé ese proyecto como una ponencia y para mejorar la ponencia entonces me valí del profesor Roberto Romero para que estudiáramos más el currículo donde yo me sentía como, como muy débil. ¿no? Entonces entre los dos le hicimos un ajuste. Al, al currículo, eh, al calor de dos botellas de, de vino que él compró esa noche para amenizar la, la comida a la cual lo había invitado yo y a la realización de esa actividad académica y con él nos fuimos al, con, al congreso de barranquilla. allá, entonces, esa ponencia se presentó el primer día y tuvo problemas. Las delegaciones del Valle, de la Universidad del Valle, que era una delegación muy numerosa, entonces acusó la ponencia de ser... Eh, es decir, que debía de ser una licenciatura, no debería ser una tecnología. Que eso no cabía, ¿no? Una, una temática humanística con el rótulo de tecnología. Eso me dieron madera por ese lado. Pero por el otro lado, la gente de la Universidad de Antioquia de la Universidad Pedagógica Nacional y de la Universidad de, de Pamplona, en cuya delegación venía, venía Tony Vidales, en donde nos conocimos, y entonces ahí tenía nuestra respuesta, ¿no es cierto? Es que, es que ocurre que para el desarrollo de la región es muy importante una tecnología docente, porque es que el instituto universitario que ellos tienen allá no da para, para, para otros niveles. Y entonces se formó una, dos bandos supremamente duros. Al mediodía, cuando ya íbamos a salir al almuerzo, entonces yo pedí la palabra para que aplazáramos. Mmm, aplazáramos la discusión para el siguiente día y entonces así lo hicimos con el fin de que de pues, poder nosotros conseguir la clientela a, al respaldo del programa y en ese sentido entonces nos reunimos con Roberto Romero se fue con un grupo de personas no y yo me fui con otro grupo de personas yo me fui con la gente, algunas personas de la Universidad del Valle, y Roberto se llevó otros con los de la Universidad del Atlántico y Universidad de, del Cauca. De todas maneras, nosotros nos tiramos los viáticos en esa vaina esa noche. Así que logramos. Ah, entonces empezó otra vez al otro día la, la cuestión y ¿cómo le parece que eso no se había no se había logrado pues lo, una unidad? No se logró una unidad. Entonces yo pedí un receso para hacer una, una propuesta. La propuesta era el quinto congreso de profesores de español y literatura ve con muy buenos ojos eh, la ponencia que orienta el profesor Misael García para impulsar una tecnología docente en español y literatura, pero recomienda a las directivas de la institución que eleve este programa a nivel de licenciatura. Ya. Entonces, yo tenía eso en la mente, pero no lo podía redactar porque había que, estaba solo. ¿no? Roberto Romero no había podido llegar. Había amanecido como trasnochado. Y cuando llegó, entonces él siguió moderando y yo escribí, propuse y aprobaron. Y entonces eso fue el origen. ¿No es cierto? Con esto entonces yo, nosotros nos vinimos, le presentamos el proyecto al profesor Rocha y entonces él dijo inicialmente que no, y entonces que tenía que estar firmado eso por el secretario del Congreso, entonces me tocó que llamar a Barranquilla para que mandaran eh, eh, la ponencia firmada. Así que cuando llegó dijo, bueno, estamos en marzo, entonces hágame el favor, si usted se consigue siquiera 20 estudiantes para abrir el programa ya, entonces yo que tenía las comunicaciones con todos los periódicos y con, todos, y con todas las emisoras, lo único que hice fue, fue, fue echar la, la noticia que se abrió esto y llamar a los amigos y completamos 30 personas y se abrió el programa. Maestro Misael, gracias por ese hacer memoria, ese volver por los caminos recorridos en, en la construcción de universidad y de programa. Eh, así finalizamos eh, entrevistas Ágora y el programa especial Polifonías y Memoria programa de la Facultad de Educación de la Universidad Surcolombiana que hace un reconocimiento a las a los protagonistas de la construcción de universidad y de Facultad de Educación. Gracias, maestro, por estar con nosotros. Mucho gusto.